Voy a ser breve porque pienso que quedó claro. Primero voy a pronunciarme sobre las enmiendas. Sobre la enmienda do Benegá, íbamos a aceptar porque, consta de dos puntos. Claramente apoyamos a mellor hospitais comarcais, como también vimos defendiendo en otras iniciativas. Evidentemente, no estamos a favor de su descapitalización, por lo tanto, estamos de acuerdo en este punto. Y el segundo punto, obviamente, también, porque como se ha dicho en el pasado pleno, no existe control ningún sobre la radiación que reciben no solo los pacientes del Servicio Galego de Saúde, porque no está implantada a tarjeta sanitaria que mida dosimétrica, que le llaman, que hay en algunos servicios de salud, y tampoco hay control ningún sobre la radiación que reciben los profesionales. Bueno, como se dijo aquí otro día, que dijo a consellera que llevábamos todos dosímetro, lo cual es claramente falso. Respecto a la enmienda do PSDG, se yo comuniqué, no me íbamos a aceptar, a pesar de que compartimos la necesidad de obvia de que la consellería informe de todas las actuaciones que fa y, de hecho, cualquier iniciativa que presente en este sentido, íbamos a apoyar. O que pasa que di exigir al gobierno, antes de realizar la adjudicación del contrato, un estudio. Nos aspiramos, evidentemente, a que esa adjudicación no se haga. No queremos ningún estudio paralelo entre la pública y la privada, porque, evidentemente, estamos en contra de cualquier privatización. Y Sao dice, otro día, se prima o negocio, porque 50 puntos se le da como cifra de negocio en este diálogo competitivo frente a 3 puntos en la seguridad medioambiental y la calidad de tu servicio. Por lo tanto, todo esto que se nos venga a decir aquí de que es necesario porque hay obsolescencia y que hay que mejorar alta tecnología, es claramente falso. Todo eso se puede hacer dentro del oído público. Y además, os expliqué durante mi intervención, o motivo central de esta privatización no es solo a compra de ese material o su mantenimiento, es claramente a privatización, porque reconocido aquí por la consellera, porque obviamente ven los pliegos de condiciones, van a llevar parte de la gestión, por lo tanto van a decidir qué pruebas se pagan, cuándo se pagan, qué equipos se mercan, qué frecuencia, van a llevar incluso a formación de personal, por lo tanto es a privatización absoluta de alta tecnología que va a dejar a sanidad pública y a propia Consejería de Sanidad sin ninguna capacidad de incidencia. Todo esto va a decidir una multinacional. Yo pienso que sí debería preocuparte si estas empresas tienen sede o no en paraísos fiscales. Debería preocuparles a su política, cómo actúan estas empresas. A mí, a verdad, me parece una irresponsabilidad ceder un servicio público tan importante como es alta tecnología por su ámbito sanitario, pero también por la investigación, a cualquier empresa multinacional, obviando que tenga denuncias, como ya comenté, como algunas de las que concorren, por sobornos a gobiernos. Hombre, yo creo que hay casos abundos de corrupción como para que ahora se ponga en riba a sospecha de que una empresa que participó en casos de corrupción pueda estar tomando parte de concursos, perdón, de este caso no un concurso, de privatización de la sanidad pública. Y yo, evidentemente, no vine a preguntar por el procedimiento. El señor Santarices, decía usted que recogen las experiencias de otro sitio. Claro, para privatizar, evidentemente, recogen las experiencias de otros sitios, pero de otros sitios donde, como se dicen, hay estudios que dicen que el gasto se multiplicó exponencialmente con la entrada de una empresa privada, que es bastante obvio porque busca un mayor beneficio posible. Van a querer hacer todas las pruebas que puedan para ganar más y van a querer renovar todos los equipos que puedan para ganar más. Porque yo recuerdo que no solo van a ser 88 millones de euros, sino que tratándose de un diálogo competitivo, probablemente luego este precio se incremente con cotas que vamos a ver cuando posteriormente, cuando ustedes adjudiquen a esta empresa. Y ya repito, solo para rematar, que las comunidades autónomas, con al menos el 60% de los equipos de procedencia privada o gestión privada, tienen una tasa media superior de exploraciones que el resto de comunidades autónomas. En el caso de la resonancia, 54 exploraciones por cada 1000 habitantes, un 25% más por arriba de la media estatal, frente al resto de las comunidades autónomas. A mí me parece una barbaridad que, sabiendo esto y habiendo estos estudios, ustedes miren cara a otro lado y
abandone as galegas e galegos a súa saúde e os servizos públicos para favorecer o negocio das multinacionais. Por certo, a cirurxía cardíaca todavía se sigue facendo en Galaria. E o persoal estatutario, eu fui contratada e traballei en quirófano, señor Santarema, yo sabemos usted de máis. O persoal estatutario xa dicen que non me pago, porque os xefes de servizos siguen querendo estarnos en Galaria para cobrar máis. Remato porque xa non teño máis tempo.